Buenas tardes a todos, siendo las 12 horas con 24 minutos del viernes 12 de julio de 2019, vamos a dar inicio a esta sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura. Y para poder arrancar, le voy a pedir al regidor Luis Arturo si nos hace el favor de fungir como secretario relator, ya que el doctor Medina, que es el secretario titular, no se encuentra. Adelante. Buenos días. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Héctor Medina Robles. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. José Antonio Becerra González. Rigoberto González Gutiérrez. Amigo, usted se justificó. Yo no me iba al producto. Informo que estamos 4 de los 6 integrantes de la comisión. Por lo tanto, el coro. Y nos vamos al punto número 2. Adelante. Propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Punto número 3, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosa, subdirector de Tránsito Municipal, quien a su vez remite la solicitud del ciudadano René Gustavo Hernández Vargas, delegado municipal de San José de Gracia, para colocar volados, en la calle Hidalgo, una cruce con Javier Mina dentro de dicha delegación. Punto número 4, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector de Tránsito Municipal, quien a su vez remite la solicitud de la ciudadana María Isabel Carranza Delgado para instalar un puesto ambulante en la calle Moctezuma, antes Mapelo, en esta ciudad de Fernando Morelos. Punto número 5, seguimiento del licenciado Alejandro Solano Rosa, subdirector de Tránsito Municipal, sobre la solicitud del ciudadano Jorge Antonio García Álvarez, delegado municipal de San José de Gracia. No, así viene escrito. Mismo que se trató en la comisión número 10 de fecha 03. El año en curso en donde solicita la colocación de algunos topes. El de Tecomatlán. Punto número 6, solicitud del arquitecto José de Jesús Aceves Cuella, representante legal de la inmobiliaria Orquídeas Residenciales CASB, para dar nomenclatura a las veredas que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado Orquídeas Residencial. Punto número 7, solicitud del ingeniero José Ángel Barba García, director responsable de la obra ubicada en el predio urbano denominado El Monte, ubicado por el camino a Santa Bárbara, para colocar postes de nomenclatura dentro del mismo. Punto número 8, solicitud del ciudadano Juan Egario Gómez Gutiérrez para oficializar la nomenclatura de las vialidades ubicadas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente denominado El Monte. Punto número 9, solicitud del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, para oficializar parte de la avenida que se encuentra dentro del fraccionamiento residencial Las Colonias, misma que se le nombra de manera no oficial Las Palmas, para que se le denomine Tonatiuh, como se llama la continuación de la vialidad. Punto número 10, puntos varios, y punto número 11, cláusula. Muy bien, quien esté a favor de aprobar el orden del día, haciéndolo levantando su mano. Muy bien, aprobado nuestro orden del día, nos vamos al siguiente punto. Punto número 3, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosa, su director de Tránsito Municipal, quien a su vez remite la solicitud del ciudadano René Gustavo Hernández Vargas, delegado municipal de San José de Gracia, para colocar volados en la calle Hidalgo al cruce con Javier Mina dentro de dicha delegación. Muy bien, voy a presentarles esta solicitud que nos hace el delegado de San José de Gracia. ¿Sí tenemos claro que son los volados? Sí, sí. Bueno, sí. Sí, son los huellas, ¿no? Es un, como un pequeño postecito. Sí. Ah, es un pequeño postecito, exacto, para proteger como el área peatonal o hacer una separación en un área pública, ese es el volado, ¿sí? Entonces lo que nos están haciendo es solicitar en una esquina, que ahí trae la foto y quiero que la vean porque... Que si es que requiere. Para que vean por qué está esta esquina. Ok. O sea, la gente da vuelta, nos ve se sube y desbarata. Y va a desbaratar el lugar. Continuó, pero ya se descompone. Y la banqueta que se desbarata no le hace, pero si se lleva una persona, sí, pues no le queda. Los volados protegen y a lo mejor, si se borra el volado, también se le daña el carro a la persona. Es decir, que a lo mejor es una manera de aprender a. Es cierto. O sea. Exacto, finalmente se daña el carro. No, y hay que cuidar la integridad de la persona antes del barco. Yo, para mí, eso es lo más importante, la... No, pero y no se ven nada, porque precisamente, o sea... Pues es bonito, es su
la parte de mano. Hay gente que toma la iniciativa y pone una viga o pone un tubo, llenan de cemento horrible, todo se ve feo. Pero aquí nos están presentando un proyecto que a mí eso es lo que me agrada, que es este diseño del volardo, y aquí están las especificaciones, ¿verdad? De qué material es y este. ¿Y si hay presupuesto? Y de qué lo este. Con el sistema de colocación y todo lo que, ¿no? Lo que tengo entendido es que ya lo va a poner, ¿no? Esto lo ponemos. Ay, sí, problema. Este muchacho es un hijo mío. Esto lo pondré en ellos, no nos están dando ningún recurso. No se le nada la autorización. Sin problema. Bueno, yo también. Era como paso. Sí, entonces, si sí, como acuerdo, lo voy a votar, ¿eh? Quien esté de acuerdo, ¿eh? Bien. Bien movido ese chaval. Si gusta, nos vamos a seguir. Sí. Punto número 4. Solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosa, subdirector de Tránsito Municipal, quien a su vez remite la solicitud de la ciudadana María Isabel Carranza Delgado para instalar un puesto ambulante en la calle Moctezuma, antes Mapelo, en esta ciudad de Tepatitlán. Muy bien, bueno, esta solicitud. No sé. No sé cómo la ven ustedes. La calle Mapelo, todos la ubicamos. Sí. La calle Mapelo y. Sí. Una de las cosas con las que hemos peleado es con el ambulantaje. Entonces, por las solicitudes, eso dice, la solicitud de María Isabel Carranza Delgado, dice, sí, debido a que se realiza construcción en el lugar, me viene la necesidad de moverme de un punto y por la calle Moctezuma, antes de la calle Mapelo, rentó un local para desempeñar mi labor y estar vendiendo en el lugar. Sin embargo, no me he puesto a trabajar ya que me gusta respetar todas las leyes. Acudí para solicitar la instalación, ya que mediría aproximadamente 1 metro de ancho por 1.5 de largo, dejando espacio suficiente para el cajón urbano. Cabe señalar que solo se trabajaría de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. ¿Qué vende la señora? Dice, yo tengo 2 meses pagando la renta sin poder trabajar, lo cual ya es insostenible. Bueno, no dice de... No, ¿sabes qué? Es que hay una señora que va por Mapelo y quiero saber si es ella. Pero esa señora tiene años viviendo de eso y la verdad es de muy bueno porque todo el mundo le compra. Quiero saber si es ella. No sé, es que es, nada más dice Mapelo, pero no dice la altura de dónde. Sería por abajo de la banqueta, bus, para estacionar un carro. Sí, pero dice que no es normal. Aquí está el a ver. O sea, ella se pondría aquí. En eso que está señalando, es una área que está marcada de amarillo y rojo. Que no sé si está autorizado o no para empezar. Pero lo que está señalado en rojo es lo que ella utiliza. ¿Y que está, no sabes dónde está la construcción? No, donde ella estaba. En donde ella estaba construyendo. Acá ya la dice la renta. ¿Sabes qué? Sí me gustaría saber qué señora es. Entonces, ella está solicitando que la dejen instalar. ¿No tiene teléfono aquí para matar? No tiene teléfono. Pero... Es que si la señora que está de la farmacia Tepa en la esquina, es que no es muy trabajadora. Tiene local, pero ya es insostenible, dice ella. Ya no puede pagar el local. Eso es lo que estaba refiriendo. Entonces, ese es el pedazo, es donde está. Pues es que toda esta área se la deja para el autobús, para el ministerio. Esa área se está dejando, toda esa área, nadie se estaciona ahí. Por eso dice, yo tomaré nada más uno por unos 5 minutos. No, pero ¿cuánto tiempo? Es que no especifica cuánto tiempo. ¿De por vida? No es de por vida, pero ella te está diciendo lo que yo entendí, que le entendí a vos, es que ella puede sostener la renta del local. No, pero tú, Antonio, a ver. Creo que yo me estoy confundida, creo que está en un error suyo. Esa señora normalmente se había manejado de manera ambulante, sí, pero yo estoy entendiendo. ¿Y está moviendo por la necesidad de que ahí están fincando o no? Yo entiendo que ella estaba en otro lugar. Exacto, y como estaba fincando ahí. Se cambió. Ok. Pero ya no puede pagar la renta de los. Sí, años. Eso me queda claro. Entonces, por eso está solicitando que vaya a pagar. Así entiendo yo. Lo que, mira, a mí me gustaría, Gustavo, a lo que ustedes opinen, es ver realmente que exponga el caso de ella. ¿Cuánto tiempo duró de ambulante? Si el privado va a estar como disponible en lo que termina la cita. Pero darle un espacio ahí, ¿no? Yo creo que no. Sí, porque a lo mejor, bueno, a mí no me gustaría negárselo. Yo estoy de acuerdo con vos, porque pues es la señora. Quizás lo necesite, ¿no? Sí, sí. Y
sea su única fuente de ingreso. Y está pidiendo permiso. Sí. Eso es lo único. Pero hay un territorio donde sí, pero hay unos lugares en el centro donde ella pudiera comprar. Mi pregunta es, no sé a qué se dedica. ¿Se explicó? A lo mejor para decir si es viable o no es viable, ¿dónde se colocaba el terreno de todos? Como no viene, claro, a mí me gustaría saber qué viene de parar. Eso es a lo que yo voy. Exacto. O sea, ella nos está pidiendo ese punto, pero puede ser que por lo que se dedique nosotros le pudiéramos dar otro. Que sea también eso. Porque sí, a mí un detalle que sí me parece que conflictó un poco es que ahí se paran que me sí. Entonces, eso puede generar una problemática. No negarse a la señora porque está pidiendo todo, pero que vea otro espacio donde le convenga. Exacto. No, yo creo que lo que ustedes opinen es, de manera general, realmente dónde estaba antes de que intentara hacer el parque, ya no dijo, pero no es posible, dónde estaba antes y si tarda mucho tiempo en terminar el tema de la obra. Eso es lo que yo quisiera saber. Sí. ¿Y cuál es su posición? ¿Les parece? Pues esta comisión la estamos teniendo regularmente. ¿Les parece si la citamos? Sí, sin problema. ¿Sin comisión? Y no me va a contarnos solo directo. Le damos la atención directa como ella lo pidió directo, porque hay muy poca gente que sí, sí, no problema. Sí, así no lo damos así, así lo siento. Sí, y para muchas cosas estas pedimos la supervisión de nuestro subdirector de vialidad con su equipo, ¿no? Sí. Pero nosotros también vemos el lado humano de las cosas, ¿no? Nosotros debemos de estar más en ese lado. Y en una vez ya al lado donde ella está presionando que se va a regresar, yo creo que no es problema. Pero si insisto, como cuando hace interés, está complicado. La escuchamos, no es problema. Sí. Pues ya ves, también relacionado. Pues ya la asistencia. Entonces, se le notifica que ya vimos el punto y que necesitamos dinero. Exacto. Estamos en apoyarlo. Sí. ¿Sí? Sí. Pues nos vamos al punto número 5. Seguimiento del licenciado Alejandro Solano Rosa, su director de tránsito municipal, sobre la solicitud del ciudadano Jorge Antonio García Álvarez, delegado municipal, en este caso este comandante, de la CEI, mismo que se trató en la comisión número 10, de fecha 3 de abril del año curso, donde solicita colocación de algunos topes. Bien, aquí en la solicitud sí viene que es el delegado de Comatlán, sí. Mayor que la secretaria de Transporte. No, no pasa nada. No pasa nada. Sí. Entonces, aquí, bueno, yo sugeriría que ahora sí necesitamos un visto bueno de vialidad, porque no nos dice una lista de dónde requieren los topes. No nos dice qué cantidad. Ah, yo te dije, mejor le contestamos, delegado, con mucho gusto aceptamos su petición, su solicitud, pero necesitamos que nos especifique los lugares y si pueden examinar con los días se lo agradeceríamos. Así. Y ya una vez nos llegue aquí, si nosotros lo vemos ya con comunidad, para no regular. Creo que es mejor contestarle directamente. Y quizás para no dar tanto la. Exactamente. ¿Ustedes qué opinan? Pero al decir autorizarse, ya. No, que aceptamos la solicitud y que una vez ya desahogado el punto aquí en la comisión, sí, con gusto, si nos pueden revisar fotografías de los lugares que lo requieren, en su momento de la deuda de la solicitud. Creo que simplemente no usamos esa palabra, que ya está autorizada. Exactamente. Más bien solicitamos que nos indiques dónde con fotografía. Sí, así es. ¿Sí? Perfecto. Y en base a esa respuesta le damos ya. Si le decimos autorizar tu solicitud y nos manda, pues ya me dijeron. Ya me dijeron que sí, ya me dijo dónde. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Sí, está bien. Eso me va a ver con el curso. Sí, estamos en nos vamos al punto número 6. Número 6, solicitud del arquitecto José de Jesús Aceves Cuella, representante legal de la inmobiliaria Orquídea Residencial SADCB, para dar nomenclatura de las unidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado Orquídea Residencial. ¿Dónde está ese Orquídea Residencial? Plano de ubicación. Así no sé si alcanzamos o no lo vamos a ver. Ubican donde está la Loma Dorada, la Esperanza, sí, San Juan. Ah, sí. Yo no sé. Ok, es así exactamente el momento. Sí, entonces está el Boulevard Catín. Sí, aquí. Sí.
esta es la... es el resuelto completo, porque nos están solicitando la aprobación de las, de los nombres de calle, de todo el fraccionamiento, no por la calle. Entonces, aquí que aparecen que van a ser dos etapas, es de todo el fraccionamiento. Una calle es el Boulevard Catín, ese es de cajón, ya existente. Circuito Orquídeas, que sería nuevo. ¿De dónde sería esa calle? Circuito Orquídeas es casi como los 41 años. Sí, pues sí. Tuvieron muchísimos años. Está el hecho, está bien Orquídeas. Orquídeas es la misma de Jardines, ¿no? Sí. Es la que sigue. Creo que es. Va a ser esta. Orquídeas tiene que ser así. Calle Pipón ya existe, ya existe, y el hecho ya existe. La única nueva sería ser punto Orquídeas, que es esta. Ah, sí. Es decir, que todo lo que le es el área de donación de la etapa 1. Ese es el circuito Orquídeas. Ese es el único nuevo, los demás ya existen. ¿Está bien? Sí. Y pues contamos con la solicitud del arquitecto, representante legal de los fraccionadores, que es Inmobiliaria Orquídeas Residencial, que es ASB, que es José de Sousa Sánchez Cuella, que es el mundo conocemos. Sí. Y contamos con el dictamen de Alfredo, jefe de... ¿De planeación? Es de ordenamiento, no sé por qué consideran de planeación. Yo creo que es porque esto es de la administración pasada, cuando hicieron la petición, la primera vez. Ah, ok. Y todavía era de ordenamiento. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Excelente. Entonces, ¿están de acuerdo? Por favor, levanta su mano y se sienta a la sesión de ayuntamiento. El siguiente. Punto número 7. Solicitud del ingeniero José Ángel Barra García, director responsable de la obra ubicada en el predio urbano denominado El Monte, ubicado por el camino Santa Bárbara, para colocar postes de nomenclatura dentro del mismo. Bien. Bueno, pues una solicitud más de los ciudadanos donde requieren por la nomenclatura. Entonces, pues aquí prácticamente lo que estamos haciendo es darle indicación en la subdirección de vialidad para que hagan un levantamiento de la zona y ellos sean los que digan qué placas se necesitan. ¿Y quién las tendría? Las van a colocar. Pero hablo de recurso de las placas. Ah, es lo mismo de a quien aprobamos. Que ellos mismos lo tienen, sí, que poner su dinero. O sea, nosotros lo que estamos pasando es un listado, un levantamiento de tal fraccionamiento, sí, de tal área, sí, tantas placas de tales nombres. Entonces, si quieren poner poste con el doble de cara de las calles, de esquina y de ese cuadro. Exactamente. Entonces, sí, mejor que tenga nombre a que no tenga. Exactamente. De hecho, fíjense, todos los fraccionamientos deberían de entregarse con una nomenclatura. O si quiero recibir los fraccionamientos. Lo reciben varios, ya saben. Y al recibir, sí, muchos que no tienen. Bueno, recibir, lo recibe nuestra secretaria general, junto con el jefe de ordenamiento. Ellos son los que dan la firma final. Si el secretario general no quiere, no se recibe. Pero se supone que dan dictámenes. Sí, sí, el secretario general no va a tener. Pero nosotros, dando la pauta una vez con una organización o algo, decir adelante, no puede decir. Nosotros aprobamos aquí que se reciban, pero en esa aprobación le estamos dando la facultad al secretario general. Ah, eso nunca no lo han dicho. Exactamente. Hasta qué bueno que dices tú. Sí. Pero eso, o sea, nosotros estamos diciendo, sí aprobamos. Sí. Se aprobamos porque está el dictamen de ASEPA. Pero ¿por qué se dice recibiendo? Porque yo he escuchado ahí cuando nos dicen a recibir. Sí, sí, pero no hace falta que nosotros aprobamos para que se faculte a Lucero Mena. Eso no sabía yo. Cuando se te caso y tal, y ellos, hasta que no tienen las constancias, o sea, tienen las palabras que recibo. Siempre se van a recibir, pero no recibimos mientras no tengas equipado. Y porque llega el notario también, y si ven algún detalle, aunque nosotros lo hayamos aprobado, si ellos llegan y dicen, pues las lámparas están caídas, sí, pero ya no aprobaron, pues yo no te doy la firma. Hasta que no se quedan ese día ya activo. Exactamente. ¿También? Oye, que no está el calafateo, pero ahora es publicación de un dictamen.
de que ya están listas las calles. O sea, yo lo estoy viendo. Físicamente no está puesto, no. Es más, obras públicas no te debe haber dado. A ver, obras públicas. Me haces ese calafateo, si no, yo no te. Muy bien. No te recibo. La luz, parques y jardines. Eso está bien. Luz, parques y jardines. No, se puede pasar. El notario, de hecho, el notario va y además se levanta fianza. Así se levanta una fianza. A ningún fraccionador le conviene, antes de hacer muchas cosas, ya no se puede. No, de verdad, se levanta, porque hay una fianza y se levanta. Se entregan cuando se hace exacto, es acuerdo, sí, entonces, sí, si aprobamos. Pero ahí sería entonces, que haga el estudio. No, yo creo que ya le damos la autorización, o sea, en realidad nos están ayudando a poder. No, claro. Sí, ya utilizan el tiempo para detectar dónde no hay y. Sí. O sea, estamos avanzando con. Es que eso que estás haciendo, ya le estás acomodando calle, muchas no tenían nombre. Exactamente, muchas no tienen nombre. ¿Y de verdad? Sí. Muy bien, eso. Entonces, si gustan, nos pasamos al siguiente punto. Será punto número 8. Solicitud del ciudadano Legario Gómez Gutiérrez para oficializar la nomenclatura de las variedades ubicadas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente denominado Del Monte. ¿No es lo mismo? Yo creo que sí. ¿De qué, perdón? No. ¿De la anterior? ¿Por qué son los del Monte? No. A ver, esos no son los postes y otros que nosotros oficializamos sí. El nombre de las calles. Y uno tiene y otro se acuerda. Nosotros acordamos que sí pongan postes. Es el mismo funcionamiento. Pero por sí. Dictamen nos están pidiendo que autorizan los nombres de las calles. Ajá. Ah, ya te voy a decir el nombre de las calles. Ah, perfecto. Sí, bien, perfecto. Ahí ah, sí, ya te entendí. Es que cuando es un funcionamiento nuevo, pues sí. Hay construcciones. Sí. Entonces, que generalmente se colocan en los muros, pero en los funcionamientos nuevos ponen un poste. Sí. En la esquina y lo voy a colocar en dos. Dos. Pues nos está pidiendo la autorización para colocar los postes y pocas hacen esto, ¿eh? Sí. Pocas hacen esto. Ok, eso ya dijimos. Aprobamos la colocación. Ahora es oficializar las calles. Ahora nos está pidiendo si autorizamos las siguientes calles. Perfecto. Entonces nos está dando el nombre de ellas. Estas son sus propuestas que son San José Sánchez del Río. Circuito, ¿eh? Dice, fue un joven cristero de 14 años de edad, procesado y ejecutado por oficiales del gobierno mexicano durante la guerra cristera en México. Fue declarado beato por el cardenal José Sarabia Martins en la ciudad de Guadalajara el 20 de noviembre de 2005. Fue canonizado el 16 de octubre de 2019 por su santidad Francisco. 16 de octubre de 2019 estamos apenas en. 16 de octubre de 2019, dije. Sí. Del 16. Perdón, es el 16 de octubre de 2016. ¿Esto se hizo? Sí, ya sí. Ok, ese es uno. Okay. Y luego el otro es en otra calle, Beato Ramón Vargas. Y Dios. Ese era de esos. Este no me está dando ninguna explicación. Otra calle, Beato Jorge Vargas. Aquí viene la explicación. Él y su hermano Ramón. Alojaron en su casa líder de la resistencia católica Anacleto González Flores, lo que les valió la muerte. Beatificación 20 de noviembre de 2005 por Benedicto XVI. Sí. Y luego, otra calle, Luis Magaña Servín, miembro activo de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en Arandas, Jalisco, fue fusilado por sus convicciones cristianas. Beatificado el 20 de noviembre de 2005 por Benedicto XVI. Entonces, aquí está el croquis de fracción. ¿En qué momento, a ver, ustedes que se les habla el tema de la obra, en qué momento le puedes poner circuito a una calle? ¿Circuito es cuando? ¿Todo quedas? No, cuando te continúa, cuando circula mucho, cuando se comunica. Circuito. Okay. Que no cambia el eje, que no cambia en un eje, el nombre, ¿verdad? Y del tamaño que sea ese circuito. Sí. O sea, no, sí. Pero como anillo, pero si hace como una forma de anillo. Ah, okay. Sí, por eso circuito, sí. Va a ser circunstituido. Sí. Perfecto. Además que quería saber si tenía algún tamaño para específico, para considerarse. Exactamente, muchas gracias. Pues están de acuerdo con sus nombres de las calles. Sí, pero pues, está bien porque no se repiten y así más o menos sabemos que son nuevos. Sí. Pero yo creo que es gusto del hombre.
Desde que le hizo el personal. Fíjate que solamente, por ejemplo, o sea, está esa factura que se llama Compartido. Ah, pero ya existe. Ese ya existe. Compartido va a dar y ellos tienen fianza. Es que son tres beatos. Pues deberían de poner el circuito beatos a José Sánchez del Río. Para que sean todos beatos. Bueno, eso es lo que hay que pero no sé. Porque también fue beato. O canonizaron. José Lizo. Es que la es beato, beato, beato. Y el circuito es el circuito San José Sánchez del Río. Pues hay que poner el circuito beato San José Sánchez del Río. Pero San José Sánchez del Río. Si le pudieron aquí beatos, sí. Para que todos fueran beatos, es preguntaremos. En vez de San José. Es decir, no, es... hace falta beato porque va a haber el circuito beato, así, sí. Beato San José. Pero es que creo que ya es santo. ¿Ah, sí? Es que son rangos dentro de. Sí. Es que dice, mira, dice que fue declarado beato por el cardenal José Saraiva Martín en la ciudad de Guadalajara el 20 de noviembre de 2015 y fue canonizado, o sea, ya es santo, el 16 de octubre de 2016. Él es santo, los otros son beatos. No los han canonizado. Nada más los han beatificado. Entonces, por eso lleva San en el inicio de su nombre. ¿Sí? Disculpen, ¿estamos a favor? Sí. Yo no veo ningún inconveniente, no sé si ustedes no están a favor. Levantaron mi sala. Eso, muchísimas gracias. Nos vamos con la siguiente punto de semana. Solicitud del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de tráiler de los puntos urbanos, para oficializar parte de la avenida que se encuentra dentro del fraccionamiento residencial Las Colonias. Misma que se le nombra de manera no oficial Las Palmas, para que se le denomine Tonatiuh, como se llama la continuación de la avenida. Bien, aquí hay un acuerdo del ayuntamiento del 2015-2018, donde dice, se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional denominado Residencia de las Colonias, localizado en el poniente de esta cabecera municipal, con el arte de la avenida López Mateos, el circuito de los Santiago Juan Pablo II, quedando de la siguiente manera. Y aquí están los nombres, ¿sí? Del que están solicitando, dice. Aquí no están dolorosos. De Sosomoc, Chimalpopoca, Tlaloc, Iscuat, Tizoc Sur, Quetzalcoatl, Nezahualcóyotl, Zicotencatl, Tlalo, Tonatiuh, Coyoacán, Colimán, Aztlán, Ahuizotl, Circuito Efraín González Luna, continuidad de heredad y Circuito Interior Santiago Ponce. Entonces, en este acuerdo ya está así el nombre, o sea, está reconocido como Tonatiuh. Como Tonatiuh. Pero, se le nombra de manera no oficial Las Palmas. Exactamente, se le nombra de manera no oficial Las Palmas. Entonces es lo que nos está. Sí. Se le da la formalidad que quiere. Aunque le demos la formalidad, no sé cuál gente le va a seguir diciendo como quiera. Pero ya nosotros ya para la hora de una identificación a eso, es por todo, ya va a salir. Exactamente. Bien. Aquí nos da un antecedente. Dice, con la finalidad de darle continuidad al trámite de la propiedad privada que actualmente se encuentra en proceso de apertura de cuenta predial ubicada en la calle Las Palmas 395, no oficial, a favor de Arturo González Carvajal, previo que fue decretado formalmente regularizado en la sesión número 75 del 20 de diciembre de 2017, con una superficie de 97.35 metros cuadrados, es que nace esto de cambiar de. O sea, es que este predio que nos está haciendo mención, obviamente la solicitud no la está haciendo Omar, el licenciado Omar Navarro, jefe de regularización. Entonces, como está en un proceso de regularización ese predio, y en catastro aparece como Las Palmas, pero en el acuerdo de ayuntamiento que yo les estoy presentando, ahí está Tonatiuh. Entonces, lo que él está solicitando es eso, que lo reconozcamos solito, para poderle, pero para catastro. Sí. Catastro, mira, no es Las Palmas, es Tonatiuh, para que catastro haga el cambio. ¿Está bien? Sí. Si ya está así, como ya no hay problema, yo sabía de aquí mismo de No, está bien, diferente los nombres.
Sí, ese tiene que subir el ayuntamiento. Sí, pues están de acuerdo en aprobar la propuesta. Muchísimas gracias, nos vamos al punto siguiente. Punto número 10, puntos varios. Muy bien, antes de que pase el 10, nada más informarles que estuvo invitado a esta comisión el subdirector de vialidad. Y no sé por qué razón no pudo venir, más para que sepa que sí estuvo invitado, que él de repente es el que trae muchos asuntos varios, ¿verdad? O algún punto que aportar. Pero bueno, se va a perder. Sí, entonces yo les agradezco mucho. Nos vamos al punto número 11, clausura. Quien esté a favor de aprobar la clausura. No, siendo las 12:54 del viernes 12 de julio de 2019, damos por clausurada esta sesión número 14 de la Comisión de Edilicia de Calles y Estacionamiento. Muchísimas gracias. Gracias.